Palabra de Dios.
cara a cara, como un hombre habla con su amigo, dice la Escritura. Y el pueblo siguió por aquella tienda que era el gran signo de la presencia y cercanía de Dios con sus hijos suyos. Y siguieron los siglos pasando, y siguió produciéndose esa diferencia. Había gente con el corazón limpio y con los ojos limpios y el corazón transparente para percibir a Dios en la historia. Había gente que no veía su presencia ni escuchaba su palabra. Y David pensó que lo que había significado un templo, una tienda, a lo largo del camino que el pueblo realizaba en tiendas. Una vez que el pueblo se ha asentado y se ha instalado en la tierra prometida, pensó David que era bueno que Dios tuviera también, como los demás, una casa de piedra. Y pensó, pero Dios le dijo que tú me harás a mí una casa. No, yo te haré a ti una casa y tu descendencia estará para siempre. Tu hijo levantará esa casa. Y fue Salomón. Pero Salomón, cuando consagra el gran templo de Salomón, aquella maravilla de las maravillas, con maderas preciosas, con piedras preciosas, con oro, plata, él se dio cuenta, Salomón, yo no soy capaz de enjaular a Dios entre estas paredes. Y lo dice en la oración con la que consagra el templo a Yahvé. Dios, que no cabes en los cielos ni en los cielos de los cielos, pero has querido tener una casa en donde nosotros podamos dirigirnos a ti. Escucha. Cuando el pueblo se acerque a ti y te hable, escucha. Aquel templo precioso será el signo. Y los hombres hasta estropeamos aquello. Estropeamos aquello porque nos pudimos ver como el mismo Salomón no había entendido que a Dios no se le puede apresar entre cuatro paredes. Que Dios es más grande. Dios es más grande que el universo. Dios es más grande que nuestro corazón. Y sin embargo, vive en el universo y vive en nuestro corazón y quiere vivir en nuestro corazón. Y aquel templo pasó a destruir el templo de Jerusalén y volvieron a hacer otro. Y hoy que aquel templo de Jerusalén solo queda un muro en donde los judíos y los turistas van a rezar, a llorar, a lamentarse, así se llama el muro de las lamentaciones. Entonces Dios ya no vive en medio del pueblo, ya no está con su pueblo, sí. Vino Cristo. Cristo es la presencia de Dios con su pueblo. Cristo, Él es el sol, la cercanía de Dios con su pueblo. Él es el Hijo de Dios caminando con nosotros. Él es Dios mismo cerca de nosotros. Y ha querido quedarse con nosotros para siempre. Y ahí están los sacramentos, especialmente la Eucaristía, el centro de todos los ellos. Y Cristo se quedó con nosotros. Él entregó su vida por nosotros y se quedó con nosotros. Y quiere, lo dijo, morar en nuestro corazón. Y el Padre vendrá, y vendrá y morará en él. El verdadero templo somos cada uno de nosotros y somos todos juntos como iglesia. Sois lugar de Dios en el Señor. El texto del Apocalipsis que hoy hemos leído, el último libro de la Escritura, es una lástima que se cierre. Precisamente el texto se corta allí donde dice que en aquella ciudad hermosísima que ve el apóstol San Juan bajar del cielo, como el gran signo de lo que es la nueva humanidad, la nueva iglesia, la nueva.
a Jerusalén, una ciudad preciosa que baja del cielo, con murallas fortísimas, con 12 puertas abiertas, 3 a cada uno de los puntos cardinales. Y la va describiendo y después describe los cimientos y después describe las puertas. Y al final de esa descripción de esa ciudad maravillosa dice: y en el centro de la plaza de la ciudad había un arco de la vida. Y templo no vi ninguno. La ciudad no tenía templo. Y dice uno, y hoy leemos esto, cristiano. La ciudad no tenía templo. Porque Dios mismo estaba en nosotros. No necesitaba un edificio de paredes y de piedras preciosas y de metal. Dios mismo estaba en nosotros. En aquella ciudad preciosa no había templo. En aquella ciudad preciosa ni habrá templo, ni habrá escritura, porque lo veremos todo con los ojos y lo oiremos todo con nuestros oídos. Y Dios mismo estará con nosotros. Es bueno que pensemos esto. La Iglesia es la morada de Dios en nuestro corazón. Él mora en nuestros corazones, Él mora en nuestra comunidad, cuando nos abrimos a su gracia y recibimos su gracia. Jesús, precisamente, va buscando. Es Dios que viene buscando al hombre que se ha perdido. Es una preciosa expresión del Papa Juan Pablo II cuando, preparando el año 2000, decía: Dios, la encarnación de Dios, es Dios que busca al hombre. ¿Y por qué lo busca? Que se ha perdido. Día a día se repite aquella historia del paraíso. ¿Dónde estás, Adán? Te has perdido. Dios busca. Y hoy tenemos un texto precioso del Evangelio que nos está señalando a nosotros la misión. Yo lo leía, he dicho estos últimos días en este texto, y pensaba que se nos está diciendo cuál es la misión especial de la Iglesia en este momento. La misión especial de la Iglesia en este momento es buscar a los zaqueos que andan subidos por encima de las higueras, que no saben acercarse, pero que nos miran los cristianos, miran los signos de la fe, miran los signos cristianos que hay en el arte, en la vida, en el regalo de los cristianos, en la caridad de todos. Miran esto, pero lo miran desde arriba, desde la higuera. No se atreven a acercarse. Es muy llamativo. Es muy llamativo cómo Jesús tiene varios encuentros en el Evangelio con personas que no lo buscan para nada. Que no lo buscan realmente. Zaqueo no busca a Jesús. Solo tiene curiosidad por saber quién es. Solo tiene curiosidad por distinguirlo, ha oído hablar mucho de él. Y él es consciente de sus limitaciones, él es pequeño en esta vida. Hasta la gente le impide que lo Jesús. Y va un poco más adelante, se sube a una higuera, sabiendo que Jesús tiene que pasar por él. Hoy también hay muchos zaqueos. Hay muchos zaqueos que ni siquiera se atreven a acercarse a Jesús. Es verdad que en nuestros funerales, en nuestras bodas, en nuestras primeras comuniones, hay gente que sabe por qué está. Y hay gente que no tiene ni idea de por qué está, sino simplemente por acompañar al difunto, a su familia, o a los novios, o a los niños que hacen la primera comunión. Pero entre toda esa gente curiosa, hay muchos que entran como de puntillas, como esperando que alguien les diga una palabra cariñosa, o que alguien les diga una palabra
por la que se note que son bien acogidos, que pueden sentirse cómodos porque queremos ser hermanos. Hoy tendríamos que pensar nuestro mucho más. Mire, nosotros estamos aquí y los que estamos aquí somos, vamos a decirlo así, de casa. De casa. Yo suelo decir, los que estamos aquí sabemos dónde están las llaves de la luz. Uno se puede considerar en su casa cuando sabe dónde están las llaves de la luz. Los extraños no lo saben. El comedor se enciende aquí. Los que estamos aquí somos de casa, sabemos dónde están las llaves de la luz. Pero hoy, a nuestras cosas, se acerca mucha gente que se acerca pero mantiene una distancia interesante. No quiero que se me mezcle con esta gente, pero tengo curiosidad por saber. Estamos viendo cómo nos comportamos. Y estamos dando, en algunos casos, hasta obispos y sacerdotes muy mal ejemplo. Pero también hay mucha gente que está dando muy buena. Y a todos esos ateos que andan sumidos por las higueras, les están mandando un mensaje de: eres bienvenido, baja de ella, te queremos muy mal. Yo creo que aquí nos está señalando en este texto del Evangelio de hoy una aproximación muy bonita, una misión muy bonita. Es verdad que en la iglesia hemos perdido muchos compañeros de barco. Los barcos de nuestras iglesias han perdido muchas personas que ocupaban los sitios vacíos que ahora vemos. Los hemos perdido. Pero también tenemos mucha gente que se acerca a nuestras cosas y nos observa. Muchos cayeron con los soles, subidos en las higueras, que leen el periódico, que hay alguna manifestación pomposa y se acerca como de puntillas de él. Aquí tenemos que descubrir que nosotros estamos como Jesús en este mundo para buscar al hombre también. No podemos resignarnos ni podemos conformarnos por estar sentados en ese banco con tantos lugares vacíos a nuestro lado, diciendo: no, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Los encuentros de Jesús con mucha gente en el Nuevo Testamento del Evangelio son encuentros en la calle. En la calle donde hay tanta gente, Zaqueo, en el campo, allá junto al pozo, con una samaritana que no busca a Jesús, que no ha ido a ejercicios espirituales a buscar a Jesús, no, ahí va por agua, como va todos los días. Y allí se encuentra a uno que la busca, la está buscando, la está buscando. Y está buscando su fe, está buscando su oración. Y así tenemos infinidad de casos. O aquel joven rico que se acerca. Hoy tenemos otro rico junto a Jesús. Pero este rico Jesús ha conseguido que se diera cuenta. Lo ha buscado y lo ha encontrado. El joven rico que se acerca, muy satisfecho de sí mismo. ¿Qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Yo ya he hecho muchas cosas buenas a lo largo de mi vida. No lo consigo. Te queda una cosa. Vente conmigo. Sígueme. Y se marchó porque tenía mucho dinero. Y se marchó triste. Y hoy Zaqueo, que también tenía muchos bienes, dice que lo recibió muy contento. Pero claro, enseguida se nota. Zaqueo deja sus bienes y los comparte. Mirad, aquí está mucho de nuestra misión hoy. Y tenemos que ser optimistas. A veces estamos muy cerrados al pensar que estamos
condenados al fracaso total, porque vemos que cada vez faltan más y mejor en los bancos de nuestras iglesias. Hay que salir a la calle, hay que buscar la fe. Pero buscarla no para hablar de grandes errores, buscarla para acercarnos, buscarla para servirnos, buscarla para acogernos. Jesús no le dio a Zaqueo ningún sermón, ningún sermón. Su único sermón fue: baja, ¿quién te da en tu casa? Pero Zaqueo se dio cuenta de que Jesús estaba dando un paso muy atrevido. Sabía que lo iban a criticar. Y efectivamente así fue. Y eso fue lo que comprendió a Zaqueo. Eso literalmente fue. El cariño, la sorpresa y la acogida de Jesús. Queridos hermanos, hoy es el día de este templo. No, es el día de este templo. De esta comunidad que está reunida hoy y de lo que esta comunidad reunida aquí hoy representa. Toda la comunidad de Jesús, que es morada de Dios en este mundo, que tiene como misión buscar, buscar, siendo acogedores y también levantando los ojos y viendo si con las higueras que nos rodean hay algún zaqueo que nos busca, que nos mira y que quiere saber cómo seguimos a Jesús. Pidamos por el Papa Francisco que la cruz, la luz de Cristo, le ilumine en la difícil tarea de pastorear el rebaño a él encomendado. Roguemos al Señor. Por nuestro obispo don Francisco Casas, que hoy celebra el noveno aniversario de su nombramiento como obispo de esta diócesis. Que Padre Dios, en nuestras oraciones, le ayude en su misión de Padre y Pastor de nuestra Iglesia. Roguemos al Señor. Por nuestros hermanos más necesitados, los curados, los sin techo, los abandonados, que nuestra oración y nuestra solidaridad ayude a solucionar las necesidades que les impiden vivir con dignidad, roguemos al Señor. Por los miembros de la asociación de amigos de la catedral, para que Dios les dé fuerza y todos los miembros que mantengan la tarea de ayudar a su conocimiento del templo principal de la diócesis, roguemos al Señor. Que no falte nuestra oración constante al Señor, para que suscite en nuestros jóvenes abundantes vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada y a la vida de oración, que nos ayuden a vivir día a día la fe, roguemos al Señor. Por todo lo difunto, especialmente de los miembros de la Asociación de Amigos de la Catedral, para que vaya el Padre de Dios les haya acogido en su seno, roguemos al Señor. Por nosotros, que por el bautismo formamos parte del templo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, con nuestro obispo y sacerdote religioso, continuemos construyendo la iglesia que peregrina en Canarias, roguemos al Señor.
Del mismo modo acabado la cena con la cara, dando gracias que bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Es
mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad en la vida de Cristo. María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y los mártires, Santa Ana y todos los santos, por tu intercesión, confiamos en tener siempre fe. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad de tu Iglesia peregrina en la tierra a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Francisco, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo. Thank you.
ser siempre nuestra alegría, nuestra fuerza y nuestra paz. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Santo, descienda sobre usted. Podemos ir en paz.